No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se gastan. Un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega, ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas las lámparas, y estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, los sentará a la mesa y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que horadase en su casa. Vosotros estad pues preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿dices esa parábola por nosotros o por todos? ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración de trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo, al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en sus adentros: mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que menos lo espere, y a la hora que no piensa, lo mandará a azotar y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá.